choose a victory upon a desperate man. My power is growing now. Can you see just how much I have? Power rising, magnetizing. Come on, can you hear me now? Not even the gods can win now. Time to end this. I cannot miss. In this ultimate battle, I can feel it. Soon you'll see it. Watch the world ignite with power. I'll never stop, no matter what the world may say. My ultra instinct will fuel me and guide the way. Soon the sky will break away as I finish off this fight. What will come from ashes when I show the universe my might? One hit, one kill, maximum. Show you who I am in this universe where I stand. Ma, I can feel it. Ten. Soon you'll see it. Jan. Watch the world ignite with power. Noches a todos los amigos de la Global Pro League. Hoy, promesas de partidazos. Hoy se define todo. La primera temporada de esta temporada histórica en lo que es la primera división, con 4 partidazos en vivo y en directo, con toda la familia de la Global presente y con los protagonistas también. ¿Qué van a decir? Como decíamos, aquí levanta la mano y presente, diciendo en esta jornada histórica de la Global Pro League. Muy, pero muy buenas noches. Como decíamos, viendo la tabla, se define todo. Vamos a presentar a la gente que nos acompaña en la jornada de hoy, porque, como decíamos, tenemos 4 partidos vibrantes y también voces de protagonistas. Primero saludamos a uno de los que siempre nos acompañó. Muy, pero muy buenas noches, señor Nacho Vázquez. ¿Qué tal, Fede? ¿Qué tal a todos los amigos de Global Pro League? Como tú dices, estamos muy contentos, estamos muy felices, nerviosos. Después de casi 2 meses llegamos al final de temporada, así que tenemos grandes partidos hoy. Tenemos 3 punteros que van a estar peleando palmo a palmo por quedarse con el título, así que estamos muy, muy, muy felices, Fede, y acá en la compañía de todos. Un abrazo y un saludo a toda la gente que nos sintoniza ya. Muy bien, ahora lo presento a él, que también va a acompañar y también va a estar en todo lo que tiene que ver con los detalles, el que más sabe de cómo se vive adentro, el señor André Dan. Muy, pero muy buenas noches, amigo. ¿Cómo están todos? Buenas noches, Fede, gracias por la presentación. Muy contentos, como dice Nacho, ya estamos culminando lo que es Global Pro League en la temporada 1, en la primera división. Estamos muy contentos porque tenemos grandes equipos participando, tenemos grandes jugadores y una gran comunidad, que es lo que más agradecemos nosotros como administradores. El saber que siempre nos están apoyando, sus críticas, sus comentarios, su buena energía, y sobre todo sabiendo, gente, que ya se nos acaba este año 2020, y qué mejor manera de pasarla aquí compartiendo con una sana entretención, divirtiéndonos y con una competencia que está al rojo vivo. Así que agradecer a toda la gente de Global Pro League. Así es, muy, pero muy grande la comodidad de la Global. Estamos atentísimos a todos, ahí ya la gente está participando,
Así que bueno, vamos a arrancar. André Dan, tenemos uno de los protagonistas ya aquí, ¿verdad? A ver, ahí la producción. Muchachos, ya tenemos sí. a los protagonistas, ¿no? Acá en lo que es el chat. Claro que sí, sí. Creo que... Andresito, ahora sí. Sí, sí, correcto, sorry. Sí, lo que te decía. Contamos acá con la presencia de Sebastián. Él nos acompaña, viene en representación de Wakanda. Él juega en Wakanda. Vamos a darle paso entonces. Él es Sebastián Osandón, como les decía, tiene 20 años y va a contarnos desde dentro cómo se vive el ambiente de Wakanda, dentro de otras cosas que vamos a ir conversando junto con él. Así que Sebastián, bienvenido. Hola, buenas noches André, Fede y Nacho. Muchas gracias por la bienvenida y aquí estamos ya instalados ya para los cuatro partidos importantes que hoy día tenemos como equipo. Sebastián, mira, consulta, ¿cómo se vive el ambiente en Wakanda? ¿Qué están hablando los chicos ahora? ¿Qué tal ha ido todo dentro del camarín? No, en el equipo generalmente bien, o sea, alrededor de toda la liga siempre hemos mantenido nuestra identidad de juego. Siempre igual hemos mantenido la tranquilidad de cuando las cosas salen mal, cuando las cosas salen bien. Entonces al día de hoy no es la excepción, pues son cuatro partidos importantes que el equipo que pincha un punto o un error va a contar harto, así que estamos concentrados, mentalizados que sea una buena jornada esta noche, al igual como lo fue en Copa Chile, que ya no hemos podido entrar a la final y esperamos que hoy sea una linda jornada. Es un dato importante, ¿eh? Lo que tú mencionabas, la Copa Chile, han llegado bastante lejos con un muy buen juego demostrado y el rival que les toca es Quilpué, pero ahora nos estamos enfocando en lo que nos compete, que es la Liga. ¿Qué tal estos momentos previos a jugar con Iridicen? ¿Qué tal ves a ese equipo? ¿Qué tal se ven ustedes? ¿Creen que pueden lograr la hazaña de salir campeones? ¿Cómo lo ves tú como jugador? ¿Ven que está la posibilidad y latente? ¿Cómo lo vives? Bueno, como jugador, claro que la posibilidad siempre, uno siempre va a querer ganar, pero adelante, frente, enfrentamos un gran rival, un rival que juega bien, que tiene experiencia, que tiene también un muy buen juego, que también va a tener la misma ganas de ganar de nosotros, así que sea un lindo partido, un partido de ambos juegos muy parecido y que aquel que comete un error o quien hace el gol va a contar mucho, así que muy muy lindo partido se viene al día de hoy, igual que todos, como siempre ha sido la liga. Han sido partidos muy, muy peleados, partidos muy parejos, que se han definido por detalle y eso demuestra igual la competitividad de la liga. Así que no, bien contento como jugador, tranquilo y el equipo que también tiene esa tranquilidad para esta noche. Qué bueno, Sebastián. Y la última pregunta, mira, me interesaría saber, porque de repente no todos lo saben, pero tú eres MCD, ¿no es cierto?, de Wakanda. Claro, sí. Ya, correcto. Entonces, ¿cómo lo ves tú ahora al momento del partido con Iridicen? ¿Qué es lo que quizá ves, las posibilidades que tengas en la cancha? ¿Cómo te vives eso? ¿Qué es lo que esperas de ti? Obviamente tener harto quite, pero ¿cómo vas viendo esa situación en cancha? ¿Qué es lo más complicado quizás? Porque no todos juegan de MCD, por ejemplo. ¿Cuáles son las sensaciones que se viven jugando en esa posición determinada frente a un gran rival como es Iridicen? Claro, la posición de MCD igual es una posición que igual se encarga de hacer el trabajo silencioso. Quizás no brilla como un delantero o como un arquero, pero es una posición que de harto quite, de harto toque, de estar bien parado, de a la hora de tener el balón que no te quede un poquito en las piernas, porque igual es como generalmente siempre la principal salida. Entonces, la idea mía esta noche es tratar de tener el mismo juego que he tenido este año en clubes cuando empecé, de estar tranquilo a la hora de salir, de harto toque, de también apoyar a mis compañeros, ya que cada puesto hoy es fundamental, así que va a ser un partido difícil, son MCO, delanteros, también contenciones que juegan muy bien de los rivales, así que va a ser una jornada difícil, pero ojalá que se pueda ganar y se pueda sacar los 12 de 12, que es el principal objetivo, y podamos salir campeones. Así es, Sebastián, recordemos que tenemos plazas y cupos para tanto la Libertadores como la Sudamericana con nuestros amigos ahí de Global Food Brasil. Así que, Sebastián, te damos las gracias por haber tenido este tiempo, por haber compartido este espacio
esperamos que les vaya muy bien a los chicos de Wakanda, que les tengan resultados favorables, y por qué no pensar en que puedan salir campeones de la división. Así que estamos muy a gusto con ustedes, de verdad son un muy buen equipo. Te damos las gracias, Sebastián, y ojalá que les vaya muy bien el día de hoy. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias también por el espacio, por el apoyo, que igual habla muy bien de ustedes como organización. Siento que no hemos tenido ningún problema a lo largo del campeonato. Es un campeonato, como repito, muy difícil y de alta competitividad. Así que muchas gracias a ustedes y que sea una linda noche para nosotros y también para los otros equipos que también son buenos jugadores, tanto individual como colectivamente. Así que no, nada que decir, que es una buena noche para todos. Muchas gracias, Sebastián. Despedimos entonces a Sebastián, Fede. Vamos a ir con el partido ahora. Ahora Sebastián se va desde acá, desde GPL, se pasa directito a la cancha para enfrentar a Iridicen. Wakanda versus Iridicen. Así es, muchachos. Y vamos a presentar en la voz de uno y de otro formaciones. Primero va a presentar el señor André Dam al equipo que vamos a tener en la jornada de hoy. Vamos a presentar al primero a Iridicen. Fede, muy bien. A Iridicen tenemos al arquero Iggy Kaiser. En los defensas centrales tenemos a Vidal, Great Shark y también a Irrafa. Los MD y MI respectivamente, el MD es X Normal y el MI es Freestyle. Junto con los MCD que van a hacer aquí, como decía nuestro compañero Sebastián, el trabajo silencioso va a ser Warrior y Blear. O Blear, no sé si me disculpa si lo pronuncio mal. El MCO, el 10, el encargado de dar los pases filtrados, de generar juego, de literalmente ponerse la 10 y asistir a sus compañeros, va a ser Mati Gra, ¿ya? Y los delanteros encargados de hacer los goles, de anotar, de desequilibrar a la defensa de Wakanda, va a ser Jorginho y Caos. Caos, un jugador de, nos han dicho, de mucho renombre y también lo conocemos, así que ahí está el equipo de Iridicen. Mientras tanto me van preparando los links de partido, muchachos, ahí para poder verlos. Del otro lado, Ignacio Vázquez, este es el equipo de Wakanda. Así es, Fede, nos vamos con Wakanda eSport, un equipo que no depende de él, ¿eh? Es que tenerlo claro, ellos tienen que sumar los 12 puntos de día para poder ser campeones, ya que Iridicen y nuestro amigo de Counter están sobre ellos. Nos vamos en el pórtico, Arquerazo, un arquero de mucho renombre, Nikos, con el número 1 acá en portería, línea de 3, Nicolás Alarcón, o Nicolás Alarcón 12, Jimmy-BP y José Kun 14-, es esa gran línea de 3 que conforman nuestros amigos de Wakanda. Por el lado derecho, LMD, tenemos a Wakanda Chachi 23. LMI, tenemos a Despabila. En el medio campo, los dos de corte. Nos tuvimos acá un agrado nuestro amigo Seba Dormund 28 y nuestro amigo Basi H66, que es el capitán de este gran equipo. El distinto, tenemos al SEO Hachalani-17. Y arriba, los temibles, los goleadores, los que esperan ahí anotar y anotar. Tenemos a Gambetillo-11 y el Pabli 7 es el 11 de Wakanda en esta noche, amigo Fe. Muy bien, así es. Mientras tanto esperamos por el link del partido. También analicemos las tablas porque creo que hemos hablado poquito de eso, muchachos. Cóndor 57, Iridicen 55, 54 Wakanda, Rancagua Sur 45. Bueno, los primeros tres, los que más chances tienen ya de llevarse este torneo, quedando 12 puntos en disputa. Así es, Fe. Recordamos que Wakanda la semana pasada estaba a 2 puntos de Cóndor y lamentablemente tuvo ahí un empate y una caída que lo deja en la tercera ubicación. E Iridicen se mete con todo ahí a dos puntos de Cóndor. Todos a la casa de Cóndor. Cóndor tiene una muy difícil visión hoy día. Cuatro directamente se enfrentan los tres equipos que están arriba y no dejar de lado a Black Knight y a Ranco, que también quieren meterse a Copa Internacionales, así que se viene una linda, linda definición esta noche, Fe. Pero bueno, cabe mencionar que Cóndor tiene la oportunidad de saber que si gana, le gana a sus rivales directos, ya tiene la Copa bajo el brazo, ¿no? Justamente, yo creo que todos los equipos van a estar mirando hacia el lado también, como sabemos, Iridicen y Wakanda no dependen de ellos, porque si Cóndor consigue los 12 puntos, es campeón. Es el primer campeón de YPLF. Así es, y lo que vendrá, todo lo que viene ya. Ya arreglaron con los chicos de Honduras, vi. Perdón, sí, con los chicos de Honduras ya arreglaron el amistoso, sí, ¿no? Así es. Sí, el día 8 tenemos amistoso internacional con la selección chilena contra Brasil. Ah, ya el combinado de Brasil.
Y el día sábado siguiente, o sea, perdón, el día después, sábado, porque va a ser viernes 8 de enero, y el día sábado 9 de enero tenemos amistoso internacional contra los chicos de Honduras, y la administración, ahí estamos en conversaciones para ver si jugamos contra Colombia o Argentina, ahí estamos viendo también ese mismo día, así que Fede, te vamos a tener esos dos días ahí de cara con esos dos partidos amistosos. Te acabamos de avisar. Muchas gracias. Bueno, eso siempre. No, ya vamos a tener que discutir los horarios. Bueno, amigos, se viene la primera, ¿eh? La primera de los cuatro partidos de hoy. Va a jugar, en este caso, va a jugar Iridis y Wakanda. Con lo que eso significa, ¿algún pronóstico, algo como vienen los muchachos, chicos, rápido? Wakanda gana 2-1 para mí. Mira, para mí, yo también creo que... Yo voy a hacer lo contrario, yo creo que gana Iridis en 2-1. ¡Wakanda! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Partido en marcha! Junto a Ignacio Vázquez, mi comentarista, y junto a mi gran amigo André Tan. Hoy tenemos el primero de los cuatro partidos decisivos de la primera temporada de la Global Pro League, ya en vivo y en directo, por lo que es el Twitch oficial de la Global. Nacho, ¿sabe su frase o no? ¿Quién relata? Fede Moreira, desde Argentina, los relatos. Muy bien, ahora como se suspendió el partido, lo va a tener que decir André Dam. Bueno, mira. Así que bueno, ya aprendió. Ya aprendió. No. Así que bueno, muchachos. Mira. Sí. Yo quiero decirte algo, porque nos enfocamos mucho en la tabla de los primeros, los segundos, hasta el séptimo, pero abajo en la tabla pasa algo interesante, porque Melipilla está en zona de descenso, ya Deportes Melipilla Sport tiene 21 puntos y está en zona directa de descenso, mientras que Pandilla y Hualpén están con 23 y 25 puntos respectivamente, para ver si juegan la llave de descenso también, de permanencia, perdón. En este caso está muy peleada la tabla abajo también, porque Melipilla puede pasar a Pandilla y a Hualpén, si es que enredan puntos, y podemos tener los eventuales primeros también dos descendidos, así como vamos a tener el primer ganador, también vamos a tener a los primeros dos descendidos a segunda división. Así que Fede, la tabla se mueve y se mueve hoy día demasiado. Así es, y va a haber unos nuevos habitantes en la primera división, y algunos que se van a ir, van a cambiar de planeta, por así decirle. Y bueno, y tendremos nuevos, y así será, es como en la vida, ¿vio? A veces creemos que vamos a tener la primer novia para siempre, y uno sale y otro entra. ¡No! Sí, sí. Imagínese, se fue Guardiola al Barcelona. ¿Cómo no se va a ir alguno de los equipos? Y ya van a volver seguramente. Y así es con todo, muchachos, así es con toda la vida. Pero bueno, hay que trabajar, como han trabajado los chicos de Cóndor, Diris, en Wakanda, Rancagua, Quilpue, que son los y algunos equipos que están arriba, que han hecho una dignísima temporada, soñando con lo que es el futuro, soñando con clasificar a copas internacionales, selecciones nacionales y demás. Pero bueno, y del otro lado, a trabajar para ascender y volver rápido a lo que uno siempre quiere volver, a las primeras divisiones, a lo más lindo, muchachos. Ya estábamos esperando de que se arme el partido. 22-20 en todo el territorio chileno, haciendo la primer final de las cuatro, ya un poquito demorado el partido, pero bueno, aquí aguantando todo, muchachos. Como decíamos, recién tirado el pronóstico, uno para cada lado. Yo no me juego, me limpio las manos, la gente después se va a enojar con ustedes, así que es lo importante. Estamos esperando aquí nomás. Y bueno, me decían que bueno... ¿Cuál Pilato? ¿Cuál Pilato? Así es. Le decía entonces, bueno, ya se está armando la selección. Ahí les voy a, mientras tanto, cuénteme un poquito de eso. Y buscan también los seleccionados hasta que arranquemos, porque todavía no están buscando. Mira, los seleccionados ya están. De hecho, si gustas, los podemos mencionar a cuáles son los convocados, aunque también lo hicimos oficial ya a través de del Instagram, bueno, y también de nuestra página oficial. Así que déjame, te digo al tiro. Búsquelo, cuéntemelo. Toda la lista de los convocados. Acá están, mira. Los arqueros son Aquiles, que es de Cóndor. Tenemos a Manu Cero de Hualpén y Newcat 0927, que es de Arauco. En la línea defensiva tenemos a 6 convocados. Este es el microciclo de la selección, para que se entienda. ¿Ya? Está Mati Joao y Foresiño de Cóndor. Vale-18K de Ranco. Pipe Yarzún de Los Mala Fama, tengo entendido. Y el Choro Felipito y Aisea, respectivamente, de Rancagua Sur y Los Brutales.
En el sector medio, medio centros defensivos, los MCD, tenemos a Basi H66 de Wakanda, que va a jugar ahora. Carlos Peón, Guatón Sote y Yerko. No, después lo seguimos viendo con más tranquilidad. Bueno, listo. Ya volvemos al estadio, volvemos a... Ya para ver partido, queremos ver acción aquí, muchachos, porque se viene otro día más aquí en la oficina, relatando de lo mejor en Chile. Va a haber juego. Querían fútbol, muchachos. ¡Ahora lo tienen! ¡Luz! ¡Cámara! ¡Acción! Juegan Iridicen y Wakanda. Comentarios en duplex hoy de Nacho Vázquez y André Dam. Y en los relatos, nuestro amigo Fede Moreira. ¡Tira para el mundo! Atentísimo, muchachos. Saliendo ya desde el fondo. Tricolor, Iridicen, Nacho. Iridicen va de blanco, Fede. ¿Y Wakanda de qué color va, señor Anderdam? Va de negro. Muy bien. ¡Va, atención! ¡Jorginho se da vuelta! Quiere Nico. Va de violeta, un púrpura medio tirando oscuro. Ahí, me parece, hay que, por lo menos... Tengo que ajustar los ojos. Puede ser traicionero, pero bueno. Caos, jugando la pelota, juega y dicen hacia adelante, va el equipo que sueña con el campeonato. Mati Krap mete buena pelota y atención con esta, va al centro. Nico que corta, juega normal, abriendo la cancha, Jorginho. Va a venir Caos, saca, quiere sacar el remate, no encuentra espacio, se la da Jorginho. Jorginho que mete, buena gambeta y sigue presionando, sáquela que se viene el lío, No completa, Valle, al piso, sale el equipo de Wakanda. Sí, linda presión, Fede, de nuestro amigo Dirice, Mati Crack, ojo ahí, ojo arriba, Caos, ojos Jorginho, tiene un muy, muy buen tridente en ataque y lo acabamos de ver. Lindo, lindo comienzo, Dirice, lindo comienzo partido. Juega Nicolás con Jimmy. Vamos a hacer uno y uno en los comentarios, así que ustedes atentísimos. Va José Kun, porque los quiero escuchar a los dos, ya que los tengo hoy, el honor de tenerlos. Los quiero escuchar mucho ustedes. Juega Warrior, va hacia adelante Iridicen, con los colores de la selección. Va Caos, metiendo la pelota, la selección de Chile, muchachos. Va normal. Claro. Jorginho, en unos días nos volvemos a ver con la roja, Despabila. Juega Chaline, mete buena pelotazo, hacia la derecha va con Yaye. Mete la presión para Gambetinho, quiere cortar, Atención, freestyle, sale del fondo. Y dicen. Así es, mira, lo que veo hasta ahora es que Wakanda ha estado defendiendo más que atacando. Y dicen claramente quiere, tiene hambre de gol. Así que puede que mi pronóstico se cumpla. Atención, juega Nico. Valle, toca la pelota en banda izquierda, sale el Kum, José Kum. Tiene por la izquierda despabila el Pauli. Quiere buscar la pelota. Se frena bien el para Cialini. Abre la pelota con Seba Dormond. Mete la pelota. Se equivoca y ya remata hacia arriba Nico Vicente. Ojo que va Iridicen. Hacia arriba. Ya saliendo del fondo. La juega Vidal. La tiene y se la da a su arquero. Su nombre es Iggy Kaiser. El uno de Iridicen. La tira de Vir. Gana Seba Dormond. En el centro de la cancha, Valle. Pauli. Va hacia atrás, juega nuevamente por Mbashi y para la izquierda José Jun, se le da mal, sale ahora sí Iridicen. Sí, Fede, estamos viendo que los dos equipos están buscando por el centro del campo. Recordemos que los dos equipos están con la 3-5-2, que se ocupan mucho las bandas, pero los dos atacando por el centro, pases filtrados. Ahí los 10 están haciendo harto juego en el MCD, haciendo gran corte. Así que estamos, Fede, lindo partido. 24 de juego ya, 24-50, 24-25 ya. 25-10, 25-20, se pasa la vida. Se nos pasó el año, muchachos, volando. Pero aquí, atención con Gambetinho. Rapidísimo ahí, Kaiser. Tuvo la otra pelota de Gambetinho para la revancha. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Wakanda! ¡El asesino es Gambetinho! ¡Rima y todo! ¡Gol de Wakanda! ¡Gana 1-0 sobre Iridicen! Así es, mira, costó despejar ahí por parte de Iridicen, lo aprovechó Wakanda. Y nada más que decir, Renatinho tenía el arco ahí en bandeja de plata. Así que el gol de Wakanda llegó en un muy buen momento, creo yo, cuando Iridicen presionaba mucho más que ellos. Va hacia adelante, Chalani, con la pelota.
Se mueve la tabla, ¿eh? Iridicen perdiendo la primera chance. Xaxe pisa bien la pelota. Hacia atrás va Warrior queriendo salir. Y Xaxe en la presión. Muy rápido ahí el equipo de Wakanda. No se da por vencido en este caso. Claro, es que lo que decía, los ataques de estos dos equipos es muy rápido, tienen jugadores con muy buen pie, gambetean muy bien, se desmarcan muy bien, por eso la defensa tiene que estar, ojo, porque ese pelotazo filtrado dolió y dolió mucho para Iridicer, que abrió el marcador Wakanda 1-0 y ya estamos fe. Tal cual, juega el Pablo, tiene gambetiño, se va Dormum, mete buena pelota y atención que va para Xaxe, la abraza ahí el Kaiser, que ya quiere salir a buscar... El gol de Iridicen, tiene que bajar un cambio Iridicen. Ahí desaprovechó una chance. Le va a quedar la pelota hacia arriba, va a ganar bien. Y Jimmy con toda, de lateral, va de manos, Iridicen. Así es. Mira, lo que estamos viendo, como dice Guagua, se aprovecha mucho el medio campo, se aprovechan las bandas. Se explota el error del rival, y en este caso Wakanda y Iridicen están jugando un partido muy friccionado, tanto en el medio como en la parte defensiva de ambas escuadras. Así es, la voz de André Dan, la voz de Ignacio Vázquez, Fede Moreira en los relatos en la jornada histórica. Se cierra el primer capítulo de tantos que va a tener esta gran liga, que es la Global. Tantos capítulos que vamos a vivir juntos, por lo menos yo lo estoy viviendo bien. Fede, hay para rato en Global Pro League. ¡Atención al centro! Bueno, ahí me puse contento. Juega Nico. Ahí le manda, dice que lo aman a usted. André Dan, te amo. Va saliendo. No es mutuo, para nada es mutuo. No es mutuo ese. Ah, porque usted me quiere a mí nomás, está bien. Va para Xaxe, sí. Mete el centro. Corta Blear. Va para Valle. El Pauli busca el remate, el pie a pie, que no prospera. ¿Quiere girar? Quería hacer la calecita, no podía, pero sigue el peligro porque recupera. Va Chalane, mete buena pelota, despabila, se quiere dar vuelta. Muchos hombres en el área, atención con esta que no completa el cierre. Y Kaiser, de abrazar la pelota, sale. El equipo de Iridicen. Una presión de loco, ¿eh? Wakanda estaba presionando muy, muy arriba. Entró con hambre de gol, quiere ganar el partido. Entró con otro cambio, me parece. Chalani, el Pablo Gambetillo, despabila por el otro lado. Nuestro amigo Masi por el medio. Un equipo muy compacto que está haciendo ver muy mal a Iridicen. Entra dormido Iridicen, no ha tenido oportunidad de gol. No ha llegado, Nico no ha trabajado. Y se refleja en el marcador. 1-0 para Wakanda en este primer tiempo, Fe. Muy bien, algo que acotar a Andredam. No, mira, la posesión de balón para Wakanda 52%, 48% para Iridicen, los tiros similares, o sea, un partido muy friccionado, es para cualquiera, insisto que Iridicen puede dar mucho más de lo que está demostrando en cuanto a efectividad de pases, efectividad de conexión entre el MCO, entre los delanteros. Chalani, un jugador experimentadísimo, despabila también, entonces yo creo que Iridicen todavía puede hacer algo y dar mucho más de lo que está demostrando ahora. Wakanda, obviamente, sin quitar el mérito, lo ha hecho excelente el día de hoy. Muy bien, así es. Muchas gracias a toda la gente que está acompañando. Espero que se queden hasta el final. Inviten a toda la gente. 3, 2, 1, ¡luz! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Partido en marcha! Ya juegan el segundo tiempo, donde Wakanda gana 1-0 sobre Iridicen. En los comentarios, doble soy. En la voz de André Dan y Ignacio Vázquez. Y Fede Moreira, ahí claro está. Que sí, nuestro relator querido. Ahí está, bien, bien. Ahí también haciendo el argentino. Ese es más porteño, yo soy más neutro. Va despabila. Aprendiendo de a poco. Ah, perfecto. Muy bien, ya los voy a invitar a Córdoba, que conozcan. Busca el Pali, va para Xaxe. Atención, Gambetiño, quiere cortar. Él sabe que me quiere ir de vacaciones a Chile para conocerlo a usted, a toda la banda ahí. Así que bueno. Bienvenido. Y después los traigo para Córdoba, buenos días. Así que así toman fernet, salen acá. Bah, todavía no se puede salir, no se puede hacer nada todavía por el virus. Pero bueno, entre amigos la vamos a pasar. Seguro un par de FIFA vamos a jugar. Juega a Bliar, en mano derecha, juega con Nico Vicente. La sale Iridicen del fondo. Quiere controlar bien este equipo. Mete buena pelota y va a llegar. Infracción ahí, Que cobra el árbitro. Tiro libre importante para Iridicen. Una muy buena ocasión que tienen estos amigos de Iridicen. Pueden concretar algo si es que tienen alguna jugada practicada, algo ahí que puedan demostrarnos. Tal cual, así es como usted lo dice. Va a venir el centro, Caos, Mati Crack. Quiere darse vuelta a Iridicen buscando el empate. Nikos le pega cachetazo arriba a la pelota. Si el peligro, va a jugar Iridicen de manos.
va a tener la acción todavía. No sabemos qué va a pasar en este partido. Por ahora, seguimos viendo de lo mejor del fútbol chileno aquí en la Global Pro League. Saludo para todos. Mati Crack metiendo la pelota, buscando la profundidad. Corta Jimmy. Atención que Jorginho se la lleva a barre. ¡Mate! ¡Gol! ¡No! Wakanda, Airy dicen, no se saca ventaja en 56. Así es, Fede, un lindo pase de Mati Crack entre líneas. Ahí un rebote de muy mala suerte para nuestro amigo de Wakanda. Que queda la pelota, suerte. Ahí Jorginho la agarra, un zurdazo, o sea, un derechazo ahí cruzado. Y es el gol 1-1. Lindo partido, lindo encuentro. Empezamos este segundo tiempo. Muy bien, así es, como ustedes lo anuncian, muchachos. Lindo show que estamos viendo aquí en la GPL, en la Global Pro League. Va Chalani, mete la pensión. Los dos goles antes del córner iguales. Ambos no completaron el cierre. Viene el centro de Chalani. Y Kaiser les decía que ambos no pudieron completar el cierre y terminaron aprovechando. Por ahora, más mérito de la presión y de conseguir el error que en juego, ¿no? Así es, Fede, lo que te decía. O sea, están aprovechando muy bien las opciones que le ha dado el rival, tanto Wakanda como Iridicen. Así que ha sido un partido muy apretado. Yo insisto que Iridicen y Wakanda pueden dar todavía mucho más demostración de un buen juego. Así es, juega el Pabli, 1-1. Atención con Despabila que quiere el giro. Se relame Cóndor con este resultado, ¿no? Así es, la gente de Cóndor lo está gritando. Este empate les ayuda mucho, ya que si ganan les saca hasta 7 puntos de ventaja lo que es Wakanda. Así que ojo, ojo con este resultado. Por ahora, ni a Wakanda ni a Airy Dicen les sirve este resultado. Están jugando para Cóndor, por así decirle, ¿no? Así es. Juega Jorginho, mete bicicleta. Vamos a ver si se quiebra este partido. Mati Crack, ahí animándose un poco más Airy Dicen. Va a venir la jugada. Atención, corta Jimmy en extremo. Decide tirarlo al córner. Córner número 2, si no me equivoco, muchachos. No sé si lo han ido notando, si no, me parece que este es el segundo. Va a venir el centro. En 67 de juego, vamos a ver qué pasa. Corta Nicots. Ya abraza el balón. La abraza como la novia en el primer mes y ya la saca como al año. Vamos a ver. La tiene Freestyle saliendo del fondo. La tiene ahí la pelota el Pabli. Atención que va Despabila. Si la tira por izquierda, le va a dar una oportunidad más. Se mete mucho salario. ¡Chale! Corta bien Nico Vicente. Tuvo la chance. Wakanda. Así es. Oye, Fede, mira, sí, lo que estoy viendo igual es que el partido, insisto, está muy friccionado. ¡Atención, Chache! Perdón que lo corte, pero tenía la chance. ¡Corner! Sí, sí, sí. Centro que va a Chalani, la tira larga a Jimmy, que la cabecea en el medio. Gambetinho que no prospere. ¡Rafa! La tira afuera. Compléteme si quiere. No, interrúmpeme nomás cuando pase eso. Muy bien lo que te digo, un partido muy friccionado y lo estamos viendo. O sea, aprovechando al máximo el error del rival. Lindo show, ¿eh? Lindo show de la jornada de hoy. Vamos a ver. Juega el Pabli. Con la pelota controlada. Y va. Va él. Chalani quiere buscar el remate. Juega Caos. Va saliendo Warrior. La tiene Maggi. Mete la pelota para Chalani. Mete buena atención con Despabila. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Wakanda! ¡No querían empates! ¡Quieren seguir corriéndolo a Cóndor! ¡Y Despabila! ¡Despabila el partido nomás! ¡2-1 Wakanda sobre Iridicen! ¡Qué tremenda presión de nuestro amigo de Wakanda! Lo que decía, presiona muy, muy arriba. Mira tú, nuestro amigo va, si quita la pelota ahí a medio campo. Un poquito más adelante, medio campo. Un pase lindo ahí a nuestro amigo Chalani, que mete un pase precioso para que Despabila tire ese zurdazo al ángulo, casi el arquero nada que hacer, el 2-1, Wakanda tiene hambre de gol, Wakanda tiene hambre de título, y lo está demostrando este partido, 2-1 ya. Abre la cancha, Yaye, con la pelota al medio, le están haciendo el loco en el dentro de la cancha, saca mal Freestyle, nervioso Iridicen, lo grita Ceja Red, se lo grita todo el pueblo ahí, va Despabila, se va a poner lindo el campeonato, atentísimos, no tenemos resultado de Cóndor todavía, ¿no? Cóndor ganó 2-0. Uf. Bueno, Wakanda quiere seguir en carrera.
Jorginho, que mete buena pelota. Atención que va. Si se la tira bien por izquierda, puede ser, puede ser. Y si la gana Mati. ¡Ay, que no pudo! Controló bien Jimmy. Ya sale del fondo. Wakanda. Así es, Fede. Mira, insisto, muy buen partido, muy friccionado, excelente, me encanta la presión que están generando ambos equipos arriba, sobre todo Wakanda, como bien decía Ignacio, aprovechando centro al máximo. Perdón que lo corte, Nico, buenísima, va para Chalene, buena tapada muy rápido, porque si no metía el puño se lo hacían y era el empate. Mete Warrior la pelota, Nico quiere salir, Jimmy atentísimo y sigue la presión, hay infracción sobre él, va a salir Nico del fondo. ¡Sale Wakanda! Ojo que, aunque pierda ahora Iridicen, después Wakanda, perdón, pueden redar puntos, Cóndor también, así que nada está dicho todavía. No, es verdad, quedan 9 en juego todavía. Y todavía no terminó este partido, falta un poquito, pero falta. Nikots se mete atrás, haciendo tiempo, ¿eh? Pero bueno, ¿qué quiere hacerle? Está jugando mucho Wakanda aquí. Hizo un poquito el aguante. Va a ganar el lateral y va a ganar el partido, muchachos. Va a ganar Wakanda. Un partido que en este momento vale más que 3 puntos, Chalane. Abriendo la cancha, frenando el juego. Ya se va a acabar. Le vamos a dejar a ustedes los comentarios si es así. Final del partido. Wakanda no se quiere quedar y acaba de sumar los primeros 3 puntos de 12 que había en disputa en la jornada de hoy. Lo comentan ya André Dam. Y lo comenta también el señor Nacho Vázquez. Así es, un muy lindo partido, entretenidísimo, en donde vimos que la presión alta, el buen juego de parte de Wakanda, lo llevó a tener el resultado a favor que había dicho efectivamente. Mira tú, Fede, Ignacio dijo 2-1 para Wakanda y así fue. Así que, excelente. No quiero decir muy buen partido. Que sabe mucho, ¿no? Sabe mucho ahí el amigo Ignacio. Ahora vamos sabíamos que iba a ser un partido apretado en todo caso. Juega Black Knight, ahora y Cóndor. Sí. Bueno, perdón chicos, que tuvimos ahí. Estaba solucionando un problema entre dos equipos de segunda división, que hubo un pequeñísimo problema, por eso estuve un poquito alejado. Ustedes saben que me hablan, me llenan de por aquí, de por acá, de por todos lados, entonces me voy un poquito. No, no hay problema, está bien. Le decíamos, ¿qué vio un poquito recién de Wakanda? Wakanda, lo que les comentaba antes del partido, yo, porque, mira, y le achunté el resultado, ojo, dije 2-1 a favor de Wakanda, imagínate. Wakanda es un equipo poderosísimo. Este último periodo de fichaje contrató muy, muy bien, trajo jugadores de primer nivel y cada fecha se ha ido demostrando ese nivel. Chalani se ha complementado muy bien con Bassi, con Seba Dortmund. Atrás también la defensa muy, muy, muy sólida. Por los costados de Espavira, arriba Gambetillo con el Pablo, no, un equipazo compacto, rico de ver, presión alta, toque, Ilvaran bien, profundidad, remate y gol. Un equipo rico, rico, rico para ver en esta instancia. Lamentablemente Iridicen no pudo, tuvo ahí el empate, que le servía el empate mucho, pero tenemos ya que nuestros amigos de Wakanda suben a la segunda posición con 57 puntos. A tres de Cóndor todavía, que se enfrenten en un ratito más, así que ojo. No sé si tenemos ahí a Carlitos para que esté atento también a las tablas, que para que nos vaya pasando un poquito los resúmenes, sobre todo, más que todo, ya que tenemos a los tres primeros ahí en disputa, que vaya pasando la tabla. La tabla con la modificación, acepto para cambiarla, quedaría entonces con 60 puntos Cóndor, mientras que... Con sí. Wakanda sube a 57 y tercer lugar se queda Iridicen con 55 puntos. Fe. Muy bien. Ahora le doy las formaciones, muchachos, ahí para que la analicen ya. En la voz disculpa, de sí. Fe, antes de eso te iba a informar, Cóndor ganó 2-0 con goles de Renato y Chipa, Renato el delantero y Chipa el MCO, con dos asistencias de Sir, ya que es el capitán, que es Diego, que después lo vamos a tener dentro de poquito ya para que nos hable un poco más sobre Cóndor, ¿ya? Así que... Formaciones ahí, muchachos, ¿eh? Formaciones ya para pasar al próximo capítulo. Perfecto, Fede, yo me voy con Black Knight. Tenemos la formación de nuestros amigos que están en la posición 7. Ojo, que si sacan 12 de 11 se pueden meter cuarto y pueden ir a la Libertadores. Así que ojito que Black Knight viene con todo. Antes de la formación, ¿cuánto clasifican a la Copa Libertadores? Tenemos 4 cupos para Libertadores y 4 cupos para Sudamericana, pero ojo que uno de esos cupos de Libertadores se van al campeón de Copa Chile. Así que
Serían las 7 primeras posiciones, tienen cupo para Copa Internacional. Bien, así es, bueno, muchachos. Ahora sí, en la voz de Ignacio Vázquez, los amigos de Black Knight. Black Knight con una rica 4-1-2-1-2, una formación muy que se ve muy poco acá en Clubes Pro, pero que ellos la utilizan de muy buena manera. En el pórtico, el arquero Lucho Chileno 10, línea de 4. Por el lado derecho tenemos a Little Rus Diego. Por el lado izquierdo tenemos a Carlitos DH y los dos centros ahí que van a estar cortando todos los centrales del equipo, El Bongazo y Nico Puma 18. Tenemos acá un rombo muy, muy interesante. Tenemos a Cevita Griezmann, tenemos a Nico Mesa 14 y tenemos a Benja NB 2003. Nuestro amigo MCO Matías Orostegui, el pensante, el distinto, que va a estar habilitando ahí para los goles a nuestro amigo Anik Stan y Son of Good 99. Es el 11 inicial de nuestro amigo de Black Knight. ¿Está el Matías Orostegui en la selección o no? Sí, está ahí nuestro MCO titularísimo también, nuestro amigo. No, bueno, todavía el titular no tiene que entrenar ahí, pero es muy bueno. No, no me gusta. Es muy bueno, pero bueno, hay que ir a hacer los entrenamientos, pero sé que es probable, ¿eh? Es muy bueno, saludo para Mati, que siempre estamos en contacto. Del otro lado, los amigos de Cóndor, en la voz de André Dan. Bueno, para Cóndor tenemos una 3-5-2, ya la típica usada por Cóndor. Tenemos al arco Aquiles, Fernando Lara, tenemos a Valenzuela Apla, tenemos a Mati Joao y a Foresiño en la línea defensiva, tres muy, muy grandes defensas. Matías y Fores son parte también de la selección junto a Aquiles de GPL. También tenemos al medio, como corte, tenemos los MCD a Saca y a Luis Ugal, Luchito Ugal. Tenemos como MCO a Chipa Mocli y por las bandas, banda derecha va Zapata, José Zapata, y por la banda izquierda va Pacholi, que es Nicolás Pinto. En delantera tenemos a Renato Arancibia, el goleador de Cóndor, hay que decirlo, el goleador de Cóndor, y también de esta liga, está muy próximo también. Y tenemos a Diego Toro, Sir DTV, que es el capitán de Cóndor, así que tenemos una linda 3-5-2. Muy bien, así es, muchachos, esperando aquí por el partido. Cuando quieren, muchachos, le damos play. Aquí, bueno, solamente esperando ver de lo mejor de Mati Orostegui, de Renato Arancibia, de Toro. Hay varios jugadores interesantes en ambos planteles. Sí. Así que, y después cerramos, creo que es triple de... Triple de Cóndor. Triple de Cóndor, así es. Y jugando, sí, el líder. Y jugando, si deja puntos ahora Cóndor y Wakanda suma, atención con lo que puede ser el próximo partido y también pensando ir y dicen para una recuperación, ¿no? Sí, justamente. Y hoy, Fede, otro datito. Acá nuestro amigo Mati Orostegui me dice que Black Knight ganó 1-0 a Playa Blanca, así que se mete con 42 puntos ahí en la sexta posición. Ojo Rancagua, ojo Quilpué, que le pueden arrebatar ese puesto a Copa Libertadores. Está todo pasando al rojo vivo acá. Hoy hasta las 12 de la noche tenemos la final ya, con lo que eso significa después. Ya arranca la segunda temporada, muchachos. ¿Cuándo arranca la segunda ya? 13 de enero del 2021, Fe, ya empieza a rotar la pelotita acá en la segunda temporada hay global. Una semana de descanso, ¿no? Justamente una semana, los de primera división van a tener dos semanitas, ya que segunda división se define el próximo miércoles 6 de enero. Ah, entonces se trabaja igual, ¿o no? Digo, yo iba a zafar, pero no, se trabaja igual, no hay vacaciones. No, tampoco. Corrido. Muy bien. No, de corrido. De corrido, no importa, ya los tomaremos. Va a haber partido, va a haber juego, luz, cámara, acción, partido en marcha, ya juega Cóndor. Frente a Black Knight, definición candente, aquí en vivo junto a Nacho Vázquez y al señor André Dam. Así es, siguen los relatos, Fede Moreira. Ahí está, quería ver si está ya, ese es su trabajo, va saliendo ya del fondo. ¿De qué color? Se lo di al Andrés para que lo dijera. Ahí está, un tiempo cada uno, si no, hay enojo y multa. Cevita Griezmann... ¿De rojo quién está, muchachos? Black Knight de rojo, Fe. ¿Y de blanco cuál es el equipo, André Dam? Tenemos a Cóndor. Así es, así me gusta. Saca. Yuri quiere el remate. Valenzuela sacando el remate. El manguera, le voy a decir ya. Chipa jugando. Va saliendo largo. ¿Cuál es el cántico que le tiene a Chipa, tú? ¡Atención que va el remate! ¡No lo sé!
cántico corner. No lo sé el cántico, no lo tengo el cántico. Va a venir el centro de Pacholi. ¿Había un cántico o no? Sí, había un cántico. Por interno, si quieren pasarme, no, yo no tengo problema. Pero si me van a hacer alguna broma, avísenme también, porque yo me lo voy a traer enseguida. Juega el manguera. Va saliendo largo ahí. Atención, mete atrás la pelota para Foresiño. Jugando Mati Joao. Jorge Faure con la pelota, abriendo la cancha ya en banda izquierda con Pachole. Queriendo pasar, hace Vita Griezmann, no prospera. La tira Black Knight afuera, es de mano de Cóndor. Así es, mira, el partido, insisto, lo mismo que dije la vez pasada, muy friccionado al medio, pero eso es por el tipo de formación que tienen los equipos, donde meten mucha gente al medio y esto provoca los errores, tanto defensivos como ofensivos de ambas escuadras. Esperamos ver un gran partido por parte de Black Knight. Tienen jugadores de gran calidad, al igual que Kondo. Atención, que Diego mete el recorte. No prospera Nico Puma. Y la abraza Lucho Chileno. Va a salir ya el número uno. El número uno de Black Knight. Así es, Fede. Estamos viendo que Kondo presiona, juega. Tiene muy, muy buen pie ahí de medio campo hacia arriba. Así que a nuestro amigo de Black Knight le va a costar un poquito. Recordemos que la 4-1-2 es una formación muy, muy cerrada. Y la 3-5-2 es muy amplia, así que van a tener que correr mucho y estar atento a todos esos pelotazos filtrados entre líneas que nuestro amigo Chima Mowgli pone muy, muy bien. Atención, Diego Torres mete la pelota al medio para Chipa. Bien, Nico Puma, que se lanza. Si no era gol, y va Zapata, mete el recorte. Otra vez el remate. Nico Puma de nuevo, y Nico Puma de nuevo. Sáquela, amigo. Si no se lo comen, Orastel. Juegue, Mati, juegue. El número 10 de Black Knight, que está, parece como el lateral izquierdo. Nico Puma. Va saliendo de a poco, Black Knight haciendo escalonado, metiendo, queriendo hacer el daño, queriendo hacer el daño Black Knight, y también soñando quedar un poquito más arriba en la tabla, pero hoy muchos con la camiseta, por lo menos Iris en Wakanda, puestos con la remera roja de Black Knight, esperando que deje puntos. Juega Joel, jornada histórica. Yo no entendía nada hoy, pero bueno, me lo explicaron bien los chicos. Hoy pensaba que se definía, le digo, ando borracho, no sé todavía, viste, pero no había llegado el 31. Pero bueno, aquí Orostegui con la pelota larga. Y va, atención con esta. Ani. Últimas cuatro fechas para definir al campeón. Así es, me puso la tradición el amigo. Juega en Atsai. ¿Es de Guatonzote de la producción o no? No. Ah, amigo solamente. Sí, Guatonzote es un amigo de Condor. Juega ahí en Condor, que ahora está de hincha. Lamentablemente está ahí de aguatero. De aguatero. Se lesionó el brazo. Sí, está lesionado, se sentó en el brazo y se lo torció, así que hoy día lamentablemente no pudo jugar. Venga en los comentarios, Batonzota, comenta. Un saludo a nuestro gran amigo Kevin. Venga a hacerle la tablet a Batonzota ahí al stream. Va Pacholi. No, porque está muy participativo, que participe entonces. Va Pacholi nuevamente de manos. Oye, Fede, ¿sí? Se nos olvidó. Nachito, ¿el pronóstico para ti? ¿Black Knight o Cóndor? Yo creo este partido, por lo cerrado que es, 1-1. Ya. ¿Y tú, Andrés? No, yo prefiero dar por ganador a Black Knight 2-1. Atención. Ahí no hay crédito para Cóndor, que por ahora es el campeón. Pero bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Llega el catering aquí a la producción. Va Joel. Gracias. Va a venir el centro largo, corta manguera. La agarra Chipa Mowgli, se evita Griezmann. Ya sale del fondo el equipo de Cóndor. Así es. Interesante saber que Cóndor está tratando de explotar la banda. Veo a Chipa Mowgli muy retrasado, no tan cercano a los delanteros. Está buscando partir el juego desde atrás y eso es por la presión que le está generando Black Knight. Juega Cacha, que la saca afuera. La agarra Pacholi. Ya de manos, va a reponer, hace la mague. Luchito. Sir Diego Toro con Chipa Mowgli, mete la pelota, atención con Renato. Lucho Chileno, que la abraza, la protege, ya sale el número uno de Black Knight. Sí, linda jugada ahí, linda triangulación de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, en el centro. Un pase lindo ahí para nuestro amigo Sir, que remató y Lucho Chileno muy bien posicionado. Estamos viendo que Cóndor tiene mejores ideas que Black. Il va un poquito mejor, toca mejor, así que se está viendo de momento a Cóndor más paradito. Veamos si le da para abrir el marcador en este primer tiempo. Juega Zapata con la pelota. Va tirando la pelota en el medio. Diego Toro se la da nuevamente. Subiendo Zapata.
Corta Nico Puma, muy presente este defensor por ahora, muy muy prolijo lo de él, para mí la figura, porque ha tapado en tres veces lo que pudo ser el gol. Renato, con la pelota, va Nico Puma saliendo, quiere cortar, que no dice el árbitro, Oroste, y juegue Mati, juegue, mete buena pelota, atención que hace sentir su presencia el 10, Anistam, Oroste, pisa la pelota, mete buena, y atención con esta que va, Anitans, con el balón, vamos a ver qué pasa. Oroste, atrás, reiniciando el juego. Chipamoli corta, sale Cóndor. Así es. Chipamoli, como te digo, ha estado retrasado. En el caso de Black Knight, Matías también. Veo a los 10 muy, muy atrasados, buscando el balón bien atrás, tratando de juntarse con los MCD. No veo que puedan todavía ninguno de los dos generar algún tipo de peligro real para ambos arqueros en este caso. Juega Luchito. Con la pelota, va para Renato Nancibia, mete buen taco, chapa, se la dejan viva, Diego Toro, Lucho chileno, espectacular, excelente tapada de Lucho al córner. Primero para Cóndor. Muy bien. Qué atajadón, qué atajadón. Tapadón. Tapadón, tal cual, ni más ni menos. Va a venir el centro, atención con esta. Vamos a ver cómo se define Pacholi. Viene el centro, Diego. Fue buena esta, buena chance. Pero 0-0, muchachos. Sí, estamos viendo que nuestro amigo de Cóndor se están aproximando un poquito más. Ilvana muy bien, ¿eh? Cuando están por la banda y hacen esa transición por el centro del medio campo, le duele a Black Knight. Ahí tuvimos a nuestro amigo Renato, que dio una jugada espectacular, quedó el rebote, el zurdazo de nuestro amigo Lucho Chileno, espectacular en la tapada. Cóndor está haciendo un poquito más, le falta un poquito más de idea de arriba para poder cortar a nuestro amigo Nico Puma, que como también dices tú, Fede, para mí también es la figura del partido. Lindo partido, lindos dos equipos. Los dos 10 están buscando la pelota, como dice Andrés, se retrasan más. ¿Por qué? Porque la pelota no avanza. Los MCD están muy compactos. Hay muchas pocas opciones para poder meter un pelotazo filtrado. Así que es por eso que se retrasan. Pero lindo partido. Vamos a ver cómo se define todo en este segundo partido. En este segundo tiempo, perdón. Muy bien, muchachos. Yo aquí comiendo algo porque no he comido nada. Así que usted, sí, coma. Le dejo usted hasta que arranquemos. Sí. Oye, recordar que estos partidos definen al campeón de la primera división de Global Pro League. Así que Cóndor, Black Knight, en el caso de Cóndor, puede pelear el campeonato. Así que les deseamos suerte a los muchachos. Así es. Segundo tiempo en marcha, muchachos. Luz, cámara, acción. Segundo capítulo, muchachos. Juega Cóndor y Black Knight. Así es. Mira, esperamos que ahora se encuentre la salida, salgan los goles, esperamos ver acción, esperamos ver a alguno ganando ahí en la parcialidad 1-0, esperamos los goles, esperamos que los delanteros, los mediocampistas, todo el equipo reme en pro de eso. No veo que haya demasiada hambre de ambos equipos, los veo un poco más tranquilos, pasivos, me gustaría ver un poco más de acción en este sentido. Y flojo por ahora, si marcamos, flojo el que quiere ser el campeón, ¿no? Porque ha sido un poco más Black Knight, ¿eh? Así es. Sí, es que como te decía, no se ha logrado conectar, en este caso, la parte defensiva con el medio campo, tratando de generar algún tipo de ocasiones. Si bien tuvo un par de ocasiones Cóndor, no tuvo la efectividad gracias a que Lucho Chileno, el arquero de Black Knight, estuvo muy atento ahí. Cuidado, Pacholi. Va por ahora a tratar de salir del fondo. El que quiere ser el campeón, hablamos de Cóndor. Juega Jorge Faure. Con la pelota Zapata, mete buena pelota y atención con esta, vamos a ver qué pasa, la piden en el medio, ¡ay! Nico Puma, la figura del encuentro, la tira larga ya. Así es, Fede, estamos viendo un partido de... no flojo, no diría flojo, yo diría un poquito más táctico. Cóndor no quiere exponerse, no quiere perder el partido, está controlando ahí, si sale un contragolpe lo va a aprovechar, pero están los dos equipos estudiándose. Nadie busca, nadie propone. De momento están los dos equipos muy, muy pasivos, como dice Andrea. Muy bien, así es. Oroste con la pelota controlada. Vamos a ver qué pasa. Ahí, muchachos, cuando termine el partido, vamos a hacer una pausita de 5 y vamos a reiniciar todos los equipos. ¿Le parece bien? Me parece, sí, Fede, porque acá nuestro amigo Alejos que nos dice que se ve un poquito lag. Sí, por eso vamos a reiniciar los equipos. Aquiles, ya cuando toco ahí ya se soluciona todo. Así que bueno, vamos a tomar una pausita de 5, total, hay tiempo. Y le vamos a dar por lo menos para los amigos que se pongan un poquito más nerviosos, a ver cómo se define. Va para Zapata, pero por ahora me está marcando que sale bien. Sí, hay ciertos bajones, pero por ahora
sale bien. Pacholi con la pelota controlada. Va para Chipa Mowgli. Juega acá. Atención que mete buena pelota. Y Chipa quiere el remate. Y Nico Puma de vuelta. Va a salir largo el arquero Lucho Chilemo. Y otra vez Puma, ¿eh? Otra vez Nico ahí. Sí, Nico Puma, un defensor extraordinario. Siempre bien posicionado. Sabe cuándo el defensa va a patear. Y él se pone siempre de frente para que ese tiro no salga y no se complique con el arquero. Fede, te tengo un datito. Dígame. Nuestros amigos de Wakanda van ganando 1-0. Así que ojo que con este resultado están igualados. Y después de este partido se juntan ellos dos. Juegan Wakanda y Cóndor. Y ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, con lo que eso significa. Juega ya acá. Alistam quiere pisar la pelota. Y atención que va el remate. Aquiles la controla. Lo que significa el gol de Black Knight y el lío que se armaba en la tabla, ¿eh? Así es, Fede. Con ese gol, Cóndor hubiera estado muy complicado para enfrentarse después a los amigos de Wakanda en el caso hipotético de que mantuviesen la victoria en el partido en el que están jugando ahora. Va para la pelota para Anistam. Atención, ahí Ceja Reds alentando a los amigos de Wakanda. Oraste. Vamos palo a palo. Después van a tener que conseguir para el último partido los links de los dos partidos, ¿eh? Lo que quedan ahí para la gente de Wakanda también, que lo vamos a estar siguiendo los dos. Abriendo la cancha para Uchito. Luchito Ugal. Pacholi con la pelota quiere girar. Debe ganar Cóndor, para no complicarse. Por lo menos sabe que si gana ahora tiene un poquito de margen para el próximo partido, ¿no? Así es, Fede. Recordamos que con estos resultados que actualmente tenemos, nuestros amigos de Wakanda quedan con 60 puntos y Cóndor con 61. Queda muy, muy apretado, así que Cóndor necesita ir por estos 3 puntos para ir un poquito más relajado. No tan relajado, pero sí con un poquito más de espacio en este segundo partido. Atención, que pasa bien Sevita Griezmann, la meta al medio y Xhaka bien posicionado, ¿eh? Otra vez Larnay empieza a pesar los nervios, pero va ahí el conjunto de la mano de Chipa hacia adelante. La espera por banda derecha Zapata. Vamos a ver qué pasa. Buena pelota y atención con Diego Taro. El oficio de un delantero, estimadísimos, Nacho y Fede, el oficio, estar ahí donde tienes que estar cuando te ponen la pelota en profundidad, pegarla al lugar correcto, el timing correcto, un grande Diego Toro, ahí estuvo bien, así que muy bien por el equipo de Cóndor. Va para Renato, mete el freno, decíamos que qué valioso que es esta victoria por ahora de Cóndor, porque tiene un pie para, por así decirle, para fallar todavía. Pero bueno, seguramente quiere sacar los 12 puntos de esta jornada. Va a seguir Griezmann. De otro lado, ¿hay más información de los otros partidos, chicos, o no? Sí, Fede, lamentablemente para nuestro amigo de Wakanda, Brutales acaba de empatar el partido 1-1. Wakanda junto a Brutales. Y por el otro lado, Iris se va perdiendo 1-0. Así que los demás equipos están jugando para Cóndor. Cóndor con este resultado se aleja a 5 puntos de sus perseguidores, así que ojito con este resultado. Ojito, ojito que si suma uno la fecha que viene ya es campeón. Vamos a ver, Oroste con la pelota, última jugada, Se acaba, tienen que ir todos a cabecear, va a venir Oroste y el centro, atención con esta, la tira mal, va a ganar Cóndor, va a ganar Cóndor un partido de campeonato y es victoria nomás de Cóndor, muchachos. Analícenlo rápido, así reiniciamos todo. Ufe, qué jugada, qué partido, ¿ah? Chipa Mowgli con Sir sentiendo el espectacular. Sir en una pelota iba a picar hacia adentro, pero se queda un poquito más afuera. Chipa Mowgli le da un pase precioso y un derechazo al ángulo que mate a nuestro amigo Lucho Chileno. 1-0, un partido de campeonato, un partido de líder, un partido que los deja con un pie con el título de Global Pro League. Mientras tanto ahí no sé si le pueden pedir a la gente, a la producción, que haga la tablita ya para arrancar con eso.
Vamos a tomarnos 5 minutos de descanso. Tomen agua. Vayan a pensar ahí los chicos. Se enfríen un poco los dedos. La última hora va a quedar para ver si Cóndor es campeón. Si Wakanda... Y ahora Wakanda solamente queda con chances, ¿no? Así es, Fede. Lamentablemente Inicer iba perdiendo 1-0. Que quedaría prácticamente fuera, por, fuera del campeonato. Así que Wakanda es el único perseguidor que tiene Cóndor. Y que a continuación, en 15 minutos más, se enfrenta Cóndor y Wakanda. Partido de la fecha, partido de campeonato. En 5 minutos volvemos, muchachos. Tomamos un descansito.